Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. Y vamos a hablar en este momento de otra olla podrida que vamos a sacar a la luz. Resulta de que por ciertos casos de corrupción y lavado de dinero están investigando a otro empresario venezolano que se encuentra radicado en Miami. Así es, señoras y señores, pero escuchen el nombre de este venezolano. Él se llama Jorge Omar. Hasta ahí vamos bien. Apellidos: Wafi Abdelnour. Jorge Omar Wafi Abdelnour, alias Yuyu. Jorge Omar Wafi Abdelnour, alias Yuyu, se encuentra residenciado a la fecha en la ciudad de Miami. Él es un venezolano. Yo no sé, yo no recuerdo en la genealogía de nuestros españoles que vinieron a independizarnos o a conquistarnos el apellido Wafi Abdelnour. Si algunos sabían de eso en la historia, de repente José Félix Rivas era de apellido José Félix Rivas Wafi Abdelnour. O Simón Bolívar de repente era apellido Abdelnour y yo no lo sabía. O Francisco de Miranda, de repente el papá de Francisco de Miranda era apellido Wafi Abdelnour. Hago la crítica y de manera satírica, porque este personaje se identifica como venezolano, está viviendo en Miami como venezolano, con papeles venezolanos, papeles que le consiguió el capo Tarek El Aissami. Ustedes ya saben por dónde viene el asunto, ¿sí? Y este señor está viviendo específicamente en la zona del Doral, junto a sus socios. Los socios son los sobrinos: Mitchell Antonio Fanon Wafi. Hola, señor Fanon Wafi. Y José Gabriel Fanon Wafi. Actualmente continúan siendo investigados por la Asamblea Nacional de Venezuela por su participación con la obtención fraudulenta de divisas a través de una red y tramado de corrupción a través de Cadivi entre los años 2010 al 2013, años en que esa institución contaba con recursos necesarios para abastecer al empresariado privado para lo requerido en la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del país. Posteriormente lo hicieron con Sencoex, extrayendo fortunas incalculables. Ustedes recuerdan las carpeticas, bueno, cuando se jodieron en el país. Pero esto no lo hacían con tres lochas, esto lo hacían con cantidades bestiales. Además, se le relaciona con vínculos y operaciones con el NARCO, tráfico, legitimación de capitales, tráfico de influencia durante ese periodo, y a eso se le suma una extensa lista de empresas registradas tanto en Estados Unidos como en Panamá, así como extensa lista de personas relacionadas a distintas redes de negocios de supuestos empresarios larenses, empresas de maletín, señoras y señores. La Asamblea Nacional, ahora con las estrechas relaciones con el gobierno norteamericano, siguen tras la pista de dichos empresarios para impedir que gocen de la impunidad en el extranjero, quienes además con el propósito de borrar sus huellas en los hechos que se investigan, se han valido de diferentes obsequios y dádivas que actualmente usurpan hoy las funciones de la Asamblea Nacional, entre las que figuran camionetas último modelo que obscenamente exhiben los diputados de la fracción CLAP. Ustedes ya saben cuál es la fracción CLAP de la Asamblea Nacional, ¿verdad? En las investigaciones adelantadas por las autoridades legítimas y reconocidas a esta red árabe venezolana, por eso les mencioné el apellido árabe venezolana, que tiene que ver con Tarek El Aissami y la loca de los mil tatuajes, Tarek William Saab, dice que se totaliza hasta los momentos un manejo de $290 millones, y junto a ello figuran los nombres de Nelson Antonio Montilla, Luis Gerardo Cárdenas, Joseph Abdón,
José Luis Cortesi, Bruce Green, además de Edgardo Zuleta y Justo Noguera, altos jerarcas del régimen. Entre las empresas de su propiedad y sus relacionadas implicadas en diferentes tramas está Wisa Wakfi International, Prodicel 21, ensambladora eléctrica venezolana Enelve, King 200. Estas empresas están domiciliadas en la zona industrial de Barquisimeto, en locales comerciales, otras en Punto Fijo, Estado Falcón, Shawarma Express Import and Export Global Trading, estarían radicadas en Panamá, en la zona libre de Colón, la Modern 10238 LLC, está Modern 10286, está WR Enterprise, está Iris Enterprise, está Corp, está BPR Fluor Mets, está BPR LED Lights Inc., está BPR Food Trucks Inc., está Segu Market LLC, está Segu Market USA LLC, está Segu Variedades LLC, está Office Property Rivera Point Doral, GFW Inc., está AGM Investments Group Corp. Todo esto que estoy mencionando están radicados en los Estados Unidos, en la zona del Doral, Miami, Orlando, Widermere, estado de la Florida, por lo que se habría tomado la previsión ante la posibilidad de ser puente para lavado de activos provenientes de prácticas corruptas ante las autoridades encargadas de tomar medidas norteamericanas, el Departamento del Tesoro, el FinCEN, la OFAC, el Homeland Security, el U.S. Citizenship and Immigration Services, con las que cuentan las legítimas y reconocidas autoridades venezolanas en su labor investigativa en este tipo de asuntos, donde existe aprehensión, donde se van a dar esfuerzos acertados, más aún cuando dos de estos empresarios presentan actualmente orden de aprehensión y captura dictada por el juzgado quinto en función del control de la circunscripción judicial del Estado Lara por el delito de lavado de activos, fraude y delincuencia organizada. ¿Cómo les parece? Jorge Omar Wakfi Abdelnour. Tremendo apellido, ¿eh? Ahí se las dejo, mi gente linda. Dime qué opinas al respecto. Dime qué piensas de esta joyita y de sus sobrinos que están en Miami siendo árabes, disfrutando del gentilicio venezolano, rayando a los venezolanos porque ellos se portan mal y no dicen fue un árabe. No, dicen fue un venezolano. Pues, por eso hago la denuncia. Y este sinvergüenza pues simplemente llegó a donde está y está donde está gracias a los arabitos venezolanos, al capo Tarek El Aissami y a la loca de los mil tatuajes, que está bien loca. Y bueno, ahí lo dejo. Un abrazo, bendiciones, déjame tu comentario. Dedito arriba.